El juego de la billarda debió llegar al archipiélago con los colonizadores europeos, donde se localizan numerosas variantes de este juego. Es una modalidad lúdica común en todas las Islas Canarias, con diversas variantes del juego y también diferentes denominaciones, como verdalla, birdalla, bellarda, cordalla, palitoque, cachimbumba, etc. En la isla de Fuerteventura, el juego se caracteriza por la colocación de los jugadores en un espacio de tierra extenso y limpio de obstáculos, formando un círculo amplio, provistos cada uno de ellos de un palo de unos 80 centímetros de longitud, comúnmente el pírgano de una palmera, limpio de hojas, con el que defienden una parcela próxima de forma circular y de unos 35 centímetros de diámetro. Uno de los participantes, el billardero, tiene en su poder la billarda, un palito pequeño o taco de unos 15 centímetros de longitud, y su objetivo es el de introducirla en las parcelas de los contrarios, lanzándola desde su base o parcela. Si así lo consiguiera, se produciría un cambio de rol. El defensor de la parcela donde entró la billarda pasaría a ser el billardero, y el anterior tendría ahora la posibilidad de defender su base. Los jugadores no poseedores de la billarda deben golpearla con su pírgano cuando ésta les es lanzada, y, si se produce el impacto, disponen de dos opciones: quedarse defendiendo su parcela o ir a la parcela del billardero, que ha ido a buscar la billarda, para excavar un hoyo en ella. Si el billardero regresase de ir a recuperar la billarda y consiguiera depositarla en alguna parcela que no estuviese defendida con el palo dentro, se produciría un cambio de rol. El dueño de la parcela pasaría a ser el billardero. La partida concluye cuando alguna de las parcelas tiene un hoyo lo suficientemente grande para poder enterrar la billarda en posición vertical. En ese momento, se introduce la billarda dentro con la punta del palo de ese jugador debajo y se cubre con tierra. Mientras intenta desenterrar la billarda, es sometido a castigo por sus compañeros, haciéndolo a cosquillas o despeinándolo, mientras le dicen: "Saca la billarda, perro billardero, y si no la sacas, te sacamos el cuero".